Entonces, a mí que me encanta el cacao, nosotros tomamos cacao siempre y es una medicina que nos acompaña y nos busca siempre. Siempre que llegamos a algún lugar, hay cacao. Igual siempre llevamos nuestro cacao, pero siempre está ahí con nosotros. Acá al llegar al pueblo, a Paithol, encontramos este cacao hecho aquí mismo en el pueblo, que se llama cacao del viento. Uf. Brutal. Entonces le voy a echar de este una pastilla y le voy a echar un poquito de este cacao que nosotros siempre llevamos, que es un cacao orgánico, y con un poquito que uno le eche ya le da muchísima consistencia. Entonces solamente le voy a echar esto. Este es sin azúcar y nada, es puro, cacao puro 100%. Listo. Finca Alemania, municipio Paicol, Huila, Colombia. Nosotros nos ponemos realmente súper contentos cuando llegamos a algún lugar y encontramos productos que consumimos y que nos resuenan mucho, hechos ahí en el pueblo. Entonces, re bien. Les voy a mostrar, hablando de Paicol, les voy a mostrar dónde está el pueblo, porque desde aquí yo lo puedo ver. Ay, desde acá no se alcanza a ver, amores, desde el árbol gigante, creo. Sí, es que está nublado Está también. nublado también, pero bueno, el pueblo queda por allá abajo. Son 25 minutos en carro. Su amigo confiable, Tereré. Pensamos que el clima iba a estar demasiado caliente para ellos. Bueno, igual ellos se adaptan a todo, entonces estábamos tranquilos. Porque decíamos, bueno, se van a adaptar al calor, pero va a estar duro. Pero en realidad no, ha estado súper bien. Ha estado. Sí, es muy caliente, pero al mismo tiempo. Es raro, ¿no? Porque hay lugares más que uno se siente más acalorado, pero acá es muy caliente. O sea, en el día llega a 30 grados, pero uno no lo siente tanto. Importante. Espera. Importante siempre, bueno, nosotros los colombianos batimos el cacao. Esto en Costa Rica no lo hacen, ¿no? Ni toman chocolate así en agua. Ah, bueno, aquí los colombianos, como crecimos tomando chocolate así líquido, es súper tradicional. Tenemos la cultura del molinillo. Este es de plástico, pero normalmente lo usamos de madera, aunque incluso también hay metálicos, como un bombril. Pero el más tradicional es de madera. Y con esto se bate el chocolate. Bate que bate. El chocolate. Y bate que bate que bate el chocolate. Y esto lo que hace es darle aire, esponjosidad y dejarlo así espumosito. No, es delicioso. Y es el truco. Es que el chocolate es mi especialidad. Como que le tengo muy buena mano, y no importa el cacao que utilice o en qué lugar lo haga o para cuántas personas, o no importa nada, siempre me queda exquisito. Y la verdad es que no sé, no le tengo mayor ciencia, simplemente a ojo hecho y ya. Entonces creo que en la batida también le doy mi toque. No, no, no me toques más. No, no, no me toques, no me toques más. Entonces, a ver, ¿qué te parece, amor? Huele brutal. Mientras me tomo el cacaíto, les quiero contar dos historias muy chéveres que ya nos pasaron acá de vida en la montaña.
Resulta que el primer día que amanecimos acá, porque llegamos en la noche, estábamos almorzando acá en esta mesa exactamente, cuando empezamos a escuchar como un chuc, 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 así sonaba. Pero sonaba durísimo. Entonces nosotros como, ¿qué es eso? Y sonaba, seguimos el sonido, nos llevó hacia acá, ahí estaban las gatas como mirando algo. Cuando llegamos a esta esquina y había una serpiente enrollada, así de gorda, como de 10 centímetros de diámetro, bueno, no tanto, como 8, pero sí como 8. Y era larguísima, estaba así toda enrollada, brillante, negra, con un cascabel negro ahí batiéndole el culito. Y nosotros como se nos erizó todo, fue un choque bien grande. Manfred mantuvo más la calma, yo me asusté un resto. Y lo importante era coger las gaticas, porque es que esa cosa tiene el tamaño como para comerse una gata. Entonces, como ellas estaban todas curiosas, las agarramos, las entramos y ya ahí cuando las entramos que no había tanto peligro, porque con nosotros pues normal, ellas no van a atacar ni va a hacer nada si no se siente en peligro absoluto, entonces no le vamos a hacer nada. Y volvimos a mirar y ya no estaba ahí. ¿Quién sabe a dónde se fue? Hemos buscado por ahí por el jardín y ya no está. Simplemente vino a saludar, a visitar, a decir, hola, aquí estoy, guardiana del territorio. Pero yo estaba, uy, a mí me dio mucho miedo. De hecho, toda esa tarde yo estuve súper paranoica. Y al dormir también estaba como que prendía la luz a cada rato. Y cuando llegamos, esta ventanita la pensamos dejar abierta. Porque para que las gaticas puedan salir. Y entonces yo le decía a Manfred, no, pero eso está muy grande, ese hueco, por ahí se nos mete algo. Y él, no, pues no se nos va a meter la serpiente y el monstruo, ¿qué? No. Cuando al día siguiente vemos la vemos la monstrica gigante ahí, fue bien loco. Son cosas que solamente pueden pasarle a uno en el campo, de verdad que sí. Y estuvo chévere, pues la experiencia es bacana. Pues así como estuvo, que estuvo lejitos allá en su lugar y yo en mi lugar, si la hubiera encontrado así andando dentro de la casa o algo, yo me infarto, de verdad. Y la otra historia que les quería contar, que es muy bonita, muy hermosa, es que estábamos aquí, acostados en este pasto, viendo las estrellas, muchas, muchas estrellas, estaba súper estrellado el cielo. Y estábamos analizando el cielo, porque en los lugares en donde hemos ido, pues siempre lo miramos y queríamos ver, estábamos como comparando lo que veíamos. Acá se ve mucho más plano, porque como aquí casi no hay montañas tan altas y nosotros siempre hemos estado en montañas muy altas, el cielo aquí se ve como si fuera un cuarto gigante, es plano así. En cambio, en otros lugares lo vemos más como una cúpula, como un domo. Y así, como hablando lo que nuestras percepciones, aunque obviamente nunca van a ser como es en la realidad y como lo sentimos en ese momento, en ese momento específico, pero estábamos hablando de eso, como, ay, sí, aquí el cielo se ve así, se ve asá, qué chévere ver una estrella fugaz, sería muy lindo porque nosotros hemos visto muchas y no aparecían. Apareció una pequeñita. ¡Ay, qué bonito! Listo, nada más. Seguimos ahí viendo el cielo, felices. Cuando Manfred me empieza a contar de una estrella que vio muy larga, entonces empezó a narrar la historia, súper emocionado, y dice, estaba con un amigo, acostados, viendo una lluvia de meteoros, habían pasado muchos, y en un momento pasó así por todo el cielo una gigante. Y en ese instante, justo en ese instante, pasó una estrella gigante por el cielo y nosotros gritamos, fue un éxtasis máximo, fue el éxtasis total. Nosotros como, ¡ah, parce, mira! Fue larguísima. Yo nunca había visto una estrella tan larga, así como con una cola, se pintó en todo el cielo gigante y fue, Manfred la trazó y pasó. Fue increíble, fue lo máximo. Y él me contaba que la diferencia era que él la había visto en sentido opuesto, como verticalmente a su cuerpo, así por todo el cielo, y que era más grande y que tenía incluso un sonido. Eso me parecía súper loco. Esta pasó
en horizontal a nuestro cuerpo, pero estuvo muy larga también y fue increíble. Estábamos demasiado felices y agradecidos y extasiados de ver eso. Bueno, esas eran las dos historias que les tenía de nuestra vida en la montaña y en el campo en este momento. Manjar de dioses. Arepa de choclo. Ya se acabó. Me parece tan tierno que ellas saben que es que la van es la casita de ellas. Entonces vienen a dormir acá. Hola, mi amor. Es que ellas tienen entrada exclusiva porque nosotros les abrimos un hueco para ellas. Entonces ella puede entrar y salir cuando quiera. Consentida. Manfred hizo un juguito de papaya. Y lo vamos a tomar mientras que preparo, bueno, mientras que aso unas arepitas de choclo. Nos vamos a comer unas cuatro. Pero el jugo él se lo toma antes porque aprendió en un curso de yoga y ayurveda que los jugos de fruta o los alimentos fríos, dulces, solo fríos y dulces, Sí. se consumen antes de comer la comida sólida. Si uno tiene el estómago con comida y consume jugos o frío o dulce, apaga el fuego del estómago e interrumpe el proceso de digestión. Entonces es favorable tomarse primero el jugo de fruta o lo frío o la bebida que se digiera y luego la comida para que el fuego del estómago pueda vivir y digerir la comida. Truco. Eso. Así. Pusimos a cocinar zapallo y le voy a poner unos cositos de cebolla larga, ajo, papa criolla, cilantro y quinoa lavada. Ah, y esto fue que nos sobró del almuerzo de ayer, remolacha y zanahoria. Entonces voy a meter todo esto acá y luego lo licuamos y va a quedar una crema espectacular con salecita, pimienta, bueno, lo que les suene.
A ver si la grabo en la carrera. Hemos estado saliendo todas las tardes a caminar por esta sabana, no sé cómo se llama este paisaje. Que todo esto es parte de la casa, de la finca donde estamos, o sea que estamos solitos acá para nosotros. Y siempre estamos yendo por las tardes a ese árbol de allá. Y desde ayer o desde antier nos está acompañando Zuka. Y ahora Agni, ahí viene corriendo. Agni es mucho más precavida que Zuka. Zuka es muy valiente. Agni tiene más temores, entonces viene midiendo. ¡Ven! No se alcanza a ver, ahí viene. Desde que las gaticas llegaron a la casa, que llegaron de un mesecito de nacidas, si no conocen la historia, a ellas las dejaron abandonadas en nuestro jardín. Desde ahí nosotros decíamos, bueno, si las vamos a adoptar, toca prepararnos, porque no podemos mantener asustados y preocupados por las gatas. Y desde el primer día salimos al jardín y empezamos a caminar y nos perseguían para todas partes. Y ahora son expertas viajeras. Les encanta viajar, se acomodan muchísimo en el carro, se duermen todo el camino y cuando llegan a un lugar reconocen, se hacen amigos de los perros, de lo que tengan que hacerse amigas y ahí van con nosotras. ¿Estás embarazada? ¿Por qué estás tan panzoncita, mami? Tenere cuidadito, mami. En medio del proceso nos provocamos de la sopita así, sin licuar, porque se ve muy rico todos los ingredientes. Entonces lo vamos a dejar así al natural y a comer. ¡Buen provecho! Que viven en la casa de al lado y son nuestros anfitriones, digamos, nos mandaron estas frutas que yo nunca había visto, son exóticas. Esta se llama, ¿cómo, amor? Se llama maracuyá. Maracuyá, vamos a mirar. Es un injerto de maracuyá y badea. ¡Wow! ¿Y qué es badea? Es esta fruta, que también es exótica para mí, nunca la habíamos visto. Esta sí la abrimos, ¿qué día? Los dueños de esta casa son maravillosos, son súper generosos y súper amables. Todo esto se puede comer. Y esto sabe exquisito. Esta sabe diferente. Déjame probar esto. Ay, amor, está delicioso, está súper exótico. Vamos a hacer de pronto un juguito con esto, o nos lo tomamos así, a cuchara de abrir. Y vamos a dejar por hoy así el blog o el video de hoy, de un día en la montaña.
Gracias por acompañarme y nos vemos en una próxima oportunidad.